Hola hola el día de hoy les voy a presentar la actualización de mi echeveria lawi como las he cuidado el tiempo que tienen conmigo y las reproducciones que tuve por hoja ok Mira, esta pequeñita. Miren el tamaño de mi mano. Y el tamaño de la planta. Está en una maceta colgante y redonda, nada más que pues no tiene las... Donde se cuelga. Eh, a ella la la tengo a, a sol indirecto, eh, con una pequeña sombra eh, de 25%. es un plástico especial para, para viveros. la tengo todo bueno. prácticamente le da el, el sol todo el día. y este empecé a cuidarla con un diferente tipo de sustrato eh, cuando me la entregaron bueno, cuando la compré tenía este un sustrato pues arenoso con este con perlita y pues este yo la tenía prácticamente casi igual eh, al momento de los riegos yo la regaba muy poco pero eh, poco a poco fui viendo cómo cómo le iba gustando qué tanta agua me pedía este, cada vez que veía las hojitas un poquito arrugaditas, y este la, la riego más o menos cada, cada 15 días. En tiempo de, de invierno también la estuve regando más o menos cada 25 días, pero es por el tipo de lugar donde la tengo. Están totalmente cubiertas, totalmente cubiertas, no les da este, pues la lluvia o algún otro clima más que el sol. Entonces, este, pues yo controlo los riegos. Miren, les voy a presentar. Esta es la más pequeñita, fue la primera que compré. En el anterior video les expliqué que me llegó muy maltratada, estaba muy dañada y miren. Está hermosa. Parece así intacta, casi, casi. A ella, cuando después de que me llegó como llegó muy maltratada y las hojas se habían quemado, este, le retiré unas hojitas. Eh, tratando de, de reproducirlas, también se las enseño en el video anterior. Y lo que es esta y esta, eh, las compré en el mismo lugar, de hecho estaban casi del mismo tamaño. Um, hay una, bueno, tuve una diferencia en el, en el tipo de cultivo. A ella... De la segunda vez que cuando, cuando la primera vez que me llegó... Les digo... Les comentaba que la tenía así en... Como me la habían vendido... Pero después le cambié el sustrato... Y la puse en esta maceta de plástico... A las dos las tenían en una maceta de barro... Pero esta la cambié de plástico... Y... Le puse más este... Um, sustrato... Natural... Este... Les puse abono... Y... Pues algo de mineral... Y a ella la puse en una maceta de barro con lo mismo el mismo sustrato este pero en maceta de barro y quiero enseñarles la diferencia de tamaño entonces eh, pues sí se ve la diferencia eh, esta pequeña estuvo en, en maceta de barro con el mismo sustrato pero miren el tipo de crecimiento así si tú quieres que tu, que tu planta crezca o, si tu planta no quieres que crezca tan rápido. Mira, eh, como les comento, a esta le, le puse el 60% de sustrato natural. Lo que fue tierra negra. O bueno, más bien tierra de hojas. así le llamamos aquí tierra de hojas. que trae tierra negra y trae hojas secas. Eh, humos de lombriz. Y, y de mineral, pues ver, eh, vermiculita, perlita. Y te pojal. A esta pequeña también, hace poco la cambié y ya empezó a crecer. Miren su floración. De hecho, ya le quité... Oh, por aquí está. Ya le quité una, este, para florar. Y aquí viene otra. ¿Sí? Ahora, eh, pues no están dañadas. No están afectadas. Eh, cuando... Te dicen, oye, es que las echeverias o las suculentas eh, deben de estar en, con más este, mineral que, que natural o que tierra. Pues tienes que checar primero este, el lugar donde las vas a tener. Si las vas a tener en un clima, en un lugar abierto, perdón, en un lugar abierto donde les pegue el, el viento, el, la lluvia y demás, pues yo consideraría que pues sí sería más mineral. Pero como yo controlo su riego y están totalmente cubiertas no hay nada que, que las dañe y pues están en perfecto estado tengo alrededor de creo que un año con ellas y pues las tengo separadas porque no tengo mucho espacio para tenerlas pues en una sola maceta juntas Esa también está en floración tan cerraditos los capullos y, um, y ahorita les voy a enseñar las que estuve reproduciendo por hoja. En el video anterior les platiqué que mi este, echeveria llegó muy dañada la primera que compré. Entonces le quité unas hojitas. Miren. Su crecimiento es muy lento. Si ven el video pasado se van a dar cuenta de todo lo que han crecido. Más o menos tienen el mismo tiempo, miren. Ahorita les enseño otra. Y de hecho estas las tenía en, en sustrato de, de fibra de coco. Pero las tuve que cambiar. Porque. Porque estas las, las este, empezaron a crecer. Y miren aquí tengo otras. Pero estas casi no. Las tenía ahí en la fibra de coco pero no. Ahorita las tuvimos que cambiar. Y ponerlas aquí con tantita, este, con tantita tierra. Entonces, si comparan esta con, con, con esta, pues sí es una. Hay una enorme diferencia, ¿verdad? Están, esas están pequeñitas. Y esa está más grande. Entonces sí tiene mucho que ver el sustrato que les pongas. Este. Yo les recomiendo que si tienen un lugar cerrado donde tenerlas, eh, un lugar tapado, y ustedes controlan el riego. Que este pues si le pongan un, un poquito más de, 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 tierra de tierra de hoja y un, un poquito de, de, de humus de lombriz para que les puedan crecer así. Miren. Mm, ahí está. Miren, así está de grande. No sé cómo, cómo ¿cuánto mide? Ay, no sé. Bueno, Vide más o menos 25 centímetros de diámetro. Y como les digo, esta es, es, es un poquito más este eh, es más grande. Y yo quisiera pensar que es porque por el tipo de, de maceta que fue de plástico. Y porque no la tuve en una de barro. A ella sí, aunque no se maltrató ni nada, ni se. Ni se sintió mal ni nada. Pero sí tardó mucho, mucho el, el crecimiento. Tardó bastante. Entonces, dependiendo si tú quieres que tu planta te crezca o no, <laughs> es de la manera que las puedes tener. Eh, también en lo que ayuda mucho las, las macetas de barro es que, este, pues el agua se evapora más rápido. Pero como yo tengo, uh, se podría decir que mi jardín, mi pequeño vivero o mi invernadero eh, la azotea, este, pues aquí sí claramente pues les da les da muchísimo, muchísimo. El, el sol, aunque les digo que mi, este el, el plástico que tengo, tapa un 25%. sí. mire. y si les, si les gusta este tipo de plantas? pues denle un me gusta nos va a ayudar muchísimo. síganos. para seguirles informando de estas y más plantas. miren. A estas pequeñitas las tengo, eh, bueno, las tenía en el mismo sitio donde tengo a ellas, pero ahorita como ya empezó la primavera, está demasiado fuerte el sol. Miren, esta está súper cerrada. Entonces, este, tuve que, que ponerlas a un, un, un ladito más donde no les pegara tanto el sol todo el día. Miren, está, está pequeñita. Miren, esta preciosura. Si les cuento, creo que en el video pasado les conté cómo me llegó. Estaba súper triste, dije no, no, no se me va a lograr. Pero de verdad, miren aquí está, es una echeveria preciosa, este, nativa de Oaxaca. Y sí, allá se da mucho en la sierra, y se da en la sierra y es un lugar en un suelo muy, muy, este, pues pobre de, eh, me refiero a, 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 a no sé, el, el tipo de tierra que tiene. Este, pero si ya cuando la tenemos en casa, pues si las, las tenemos que cuidar. Ahora les comentaba, esta la compré este me la mandaron desde Oaxaca, una chica que las cultiva, me la envió desde Oaxaca, ¿sí? A esta y esta las compré en Querétaro. Fui directamente para allá y las compramos allí en Querétaro, ahí también con una persona que las cultiva, porque hay muchas personas que pues ahorita creo que ya no, pero sí se saqueaba mucho de su lugar de donde salían. Pero ahorita ya este, muchos la cultivan. Entonces, estas también fueron de, de un cultivador. Este, les recomiendo que, que, que vayan a, a un vivero confiable para que puedan este, obtener bellas plantas y pues, que no sean saqueadas. ¿sí? Eh, más adelante, en algún otro video, les vamos a enseñar nuestra colección de echeverias. Y este, pues, si quieren ver alguna otra plantita, tenemos eh, varias suculentas. Eh, también trabajos de cómo hicimos el vivero. Eh, tenemos varios este, videos que queremos enseñarles. Así que, eh, pues si les ha gustado, suscríbanse, denle me gusta y recomiéndanos. Hasta un siguiente video. Adiós.